Reafine su. Ahí estamos, está muchachito. ¿Listo? Ya, vamos. Métale, Kelly. Buenas, buenas, buenas. ¿Dónde está Goyita? Que la queremos conocer a Goyita. ¿Dónde está la bella Goyita? Me han dicho que por acá hay una bella mamita hermosa, bella pre-Goyita. Gusto verte. Vamos a cantarle. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Lindo. Y resuena por la sangre, aquí, aquí, aquí. Hoy por ser el día de un santo. Nuestra bella Goyita preciosa, ¿me permite ponerle la corona, por favor, de la reina de la casa? Ya está desinfectado, está con todo para el alcohol y todo, no se preocupe. ¿Qué es esa bulla de Jucho? Ya viene su corazón serrano, viene cumbia, viene todo, no se preocupe. Nos han pedido grupo 5, me han pedido guayno también, Goyita. Hemos tenido de todo para ti. Hoy ya te mereces todo porque eres nuestra reina de la casa, la reina de nuestro hogar. Y por eso mismo vamos a desearte muchas felicidades en este tu día, nuestra bella Goyita. Pero vamos a celebrar este día importante. Primero, mi bella Goyita, porque me han hablado que eres una madre maravillosa, una madre ejemplar, que siempre se ha dedicado a brindarle muchos buenos consejos, mucho amor a la familia, y que te mereces lo mejor porque, obviamente, aparte de ser madre, también eres su amiga, su compañera. Eso es importante para toda la bella y hermosa familia que hoy día está contigo. Entonces, la familia, en este momento, ya se han puesto a ensayar, te cuento ayer, Goyita, ellos han estado ensayando conmigo, todos cantan, ¿ah? Ayer han cantado, mira cómo cantaban los chicos, cantaban ellas, lo hacían muy bien. Entonces, ayer ensayaron el corito de felicidades, felicidades, y hoy día me han dicho que lo van a hacer bien. Espero que no me van a quedar mal. Si ¿Sí saben el corito, ¿no? El corito cómo se vio ayer de felicidades, felicidades. Hoy día lo van a cantar ustedes, ¿ok? Vamos, mariachis. Los mariachis, aquí hemos venido con nuestros nuevos coristas. Así que vamos a cantarle para nuestra vida. A la voz de tres. A la voz de tres. Un, dos, va. Felicidades, felicidades, felicidades en este día ustedes. Felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Vamos a hacer una bonita. Nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical, me lleva todo el corazón en mi cantar. Felicidades, felicidades, bella Goyita, ustedes. Felicidades, vamos. Felicidades, que tengas dicha toda la vida. Thank you.
dichoso, en tu santo te encuentres gustosa y tranquila es el fiel corazón. Traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy. Si dormida tú has estado todavía, ven que escuchas cantando mi canción. Solo vengo acompañado de mis cuates que te brindan su amistad igual que yo. Despeinados, violentos los mariachis piden algo para que entremos en calor. Vamos a cantar a nuestra bella Goyita. Vamos a hacer tres zurras por Goyita en este su día. Que estas zurras para ti sea un ejemplo, un pedido a Papá Dios que brinde para ti mucha salud, mucha prosperidad, Goyita. ¡Palmas! ¡Hacemos las zurras, familia! ¿Quieren escucharnos a ustedes cantando conmigo? ¡Hacemos las zurras! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡A la vi! ¡A la A! ¡A la vi! ¡Vamos! ¿Qué cosa? ¿Y no saben hacer las zurras? Vamos a filmarlo, ¿ya? Para que si no lo hacen bien tengan vergüenza de ponerla. Ahora sí, tienen que hacerlo. Palmas, a ver. Palmas. Los niños van a hacerlo mejor, pero ustedes van a tener que hacerlo igual. A ver, cuenta. Un, dos, tres. ¡A la vi! Goyita, mi amiga, ¿has almorzado todavía? ¿Cuál energía? No me hagan caer mal con Goyita, por favor, Goyita. Espera mucho de ustedes. Espera que ustedes sean energía total en este estudio. Hagámoslo con más fuerza, ¿sí? ¡Fuerza! ¡Un, dos, tres! ¡A la vi! ¡A la va! Es importante para nuestra bella Goyita que ella disfrute de este día tan, tan lindo, acompañado de su bella familia, acompañado de sus seres queridos, y que Dios, Papá Dios, siempre llene su vida de mucho júbilo, de mucha salud, que es lo más importante. Primero vamos a empezar con unos homenajes muy bonitos para el día, por el día de mamita, por tu día, madrecita linda, y luego ya vendrá la cumbia, el reggaetón, me hasta bichota, me han pedido mi bella Goyita. Me han dicho que tú estás preparada para todos los géneros que hemos traído. Han pedido salsa, cumbia, rock, merengue, hasta guayno. Me han dicho que zapatea bien, Goyita, ¿no? Sí, Goyita, ¿cierto o no es cierto? Muy bien, mi papá, sí, tiene que ser. Hoy día Goyita le va a enseñar las clases de baile a toda la familia. Así que prepárense. Pero antes de eso, vamos a hacerles un homenaje bonito para nuestra bella madrecita en este su día. Vamos a dedicarle con mucho cariño este amor eterno para nuestra bella Goyita en este su día. Para la mejor madrecita de todo Coxco. Estamos aquí en Coxco celebrando un día importante de una bella mujer, de una bella dama, de una bella madre. Así que vamos a celebrarlo con mucho cariño para ellos. ¿Sí? No hay, todavía no hay, ya acabado. Vamos a celebrar, a seguir disfrutando. Ahora viene el homenaje a nuestra madrecita. ¡Palmas para Goyita! Y de mis ojos me lloran en
Dios me dé muchas bendiciones. Espero que estés pasando un bonito día. Y que sigan muchísimos años más, Goyita. Felicidades. ¡Vaya para Goyita con mucho cariño! ¡Qué lindo! Cantarle, Goyita, cantarle a nuestra bella madre es un, siempre va a ser un gran honor para nosotros, porque hablar de nuestras madres es hablar del sentimiento más puro que podemos tener en la vida. Justo el día de ayer estuvimos por San Carlos y cantamos para una madrecita, te comento, Goyita, la madrecita tenía 91 años, 92 años más o menos, y su hijo tenía como 50 y tantos años. Entonces el señor, cuando se acercó, le dijo bien claro: yo, a pesar de mi edad, agradezco tener en vida a mi madre, porque mi madre, para mí, hasta la fecha, me brinda sus consejos, me brinda su amor, y es el mayor tesoro que puedo tener en la vida. Por eso, para ti, madrecita linda, preciosa, gracias obviamente por crear seres humanos maravillosos como tu familia, que te quieren, que te aman y que están contigo siempre, en cada momento, y que siempre van a estar contigo. Así que vamos a dedicarle una canción más para la mamá, para esos cabellos maravillosos blancos que tiene nuestra bella Goyita en este su día. Vamos a seguir celebrando. Vamos a seguir celebrando este homenaje a mamá. Y luego de esta canción ya vendrá lo bailable, la cumbia, la salsa que nos han pedido para nuestra bella Goyita. Hoy nos quedamos un poquito más porque amamos a nuestra bella Goyita, para la mejor mamá de todo Cosco y de todo el mundo. Nuestra bella Goyita. ¡Viva Mariachi! ¡Palma para ella! ¡Para ti, madrecita linda! Porque esa es lo mejor. Cabellos blancos, los de mi madre, hilos de plata, sagrados son, sus tensas manos me acariciaban, aquella tarde que me alejé, sus ojos tristes ahí me miraban. Porque hemos traído, ahora ya viene ya lo bailable, la cumbia y toda la guaracha que hemos traído.
Vamos a delegarle, por favor, las palabras a uno de ustedes. Por favor, ¿quién será? ¿Cuántos bebés tienes, Goyita? ¿Cuántos hijos tienes? Dígame. Cuatro. Dígame. ¿Quiénes están presentes? Dígame. ¿Grande los hijos? Unito. ¿Faltan? Dígame. ¿Faltan? Ahí está, dos. Parece conocido. No, parece conocido, ¿verdad? Parece conocido. Lo conocí en un evento. A ver, ¿quién más? Tres. A ver, ¿quién será el encargado de brindarle las palabras para la mamita? ¿Para la mamita? ¿Tú? ¿Tu nombre es? Noemí. Noemí, las palmas para Noemí, por favor. Adelante, Noemí, con las palabras para tu bella mamita. Bueno, ante todo, quisiera agradecerle a Dios, porque gracias a Él nosotros estamos con salud, con vida. Gracias a Él no nos ha dado este virus, ¿no? Y a mi papá, bueno, le dio... Pero gracias a Dios lo salvó, lo tenemos sanito aquí con vida con nosotros. Gracias, ahora después de muchos años, estamos pasando un cumpleaños junto con mi mamá, porque mi mamá a veces pasaba conmigo, a veces se iba a Chile, pasaba con mi hermana, a veces se iba a Lima, pasaba con mi hermano, y así no. Después de, ¿cuántos años? ¿20? 20 años. Asu. Vamos a pasar juntos y yo el día de hoy quiero desearle lo mejor, desearle un feliz cumpleaños. Decirle que la queremos mucho, la amamos mucho. Es una madre así, a veces renegocita, ¿sí? Pero como tiene que ser. Madre, como tiene pero que ser. Nos tiene ahí, ¿no? Y decirle que así lo amamos mucho a nuestra mamá. Todos, bastantes nietos, todos lo amamos mucho. Ella también es una hija que mi mamá lo crió. También ella es otra sentimental. Son cinco, entonces. Sí, entonces qué bueno. Cinco hijos. Y todos desearle lo mejor a mi mamá. Qué lindo. Las palmas fuertes, por favor, para. Ustedes los peques. Llegó el momento, entonces, dale el abrazo a la mamita, por favor, que se sienta ahí. Recuerda bien claro que darle un abrazo, decirle un te amo, un te quiero, mamá, papá, es muy bueno para la salud también de los papás, ¿eh? Un te amo, papá, un te amo, mamá, hace tanto bien a los corazones que es el mejor remedio para cualquier cosa. Así que, caballero, usted es el esposo, entonces. Yo pensé que era un hermano por aquí, pero da gusto también. Entonces usted va a ser el encargado de dar el play de honor, ya que me ha dicho que Goyita baila muy bien, entonces el esposo también tiene que bailar muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en el cumpleaños de mi esposa. Si bien es cierto, yo soy una persona cristiana. Aprecio, estoy en todos los actos de celebraciones, de cumpleaños, de nuestros familiares, pero en cuestión de baile... No se preocupe, se lo respetamos. El que va a actuar de repente puede ser mi hijo, el mayor, sí. Él puede hacer a veces por mí. No, también hacemos serenatas cristianas, y respetamos mucho eso. Pero hubiéramos hecho un temita. Para su cumpleaños vamos a salir con una serenata cristiana. Promesa, que si ya nos van a dar el adelanto. Ahora sí, vamos a cumplir con todos los pedidos que nos han hecho. ¿Quién será el encargado? ¿Tu amigo? No, el mayor. Venga por acá, saca a la mamá, por favor. Que llegó el momento de entrar en baile, entrar en sabrosura. No te preocupes, acá lo volteamos. Acá lo jalemos un poquito. Necesito mi amigo, Calín. Ahora sí, vamos a bailar todos. Vamos a celebrar y disfrutar con ustedes este hermoso cumpleaños de nuestra bella Goyita. Empezamos con la rumba, vamos a bailar. Vamos a bailar. Sobre si te digo lo que quiero.
carne, con cuidado que la gente de eso no se enterará. La bola, la bola.
Te voy a llevar, te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Y ahora vamos a cantarle cumpleaños. Cumpleaños, arriba las palmas. ¡Feliz! ¡Arriba, arriba! Te deseamos a ti cumpleaños felices. Te deseamos a ti que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas felices. Que los cumplas felices. La vela, la vela, la vela, la vela, el fósforo, fósforo. A ver ustedes, cumpleaños feliz, cumpleaños, cante, te desean, cante pues, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Qué lindo! ¡Esta bella Goyita! ¡De años feliz! ¡Fuerte! ¡Te deseamos a ti! Espérense, ahora sí, vamos a hacerlo bonito. Vamos a cantar entre todos, por favor. Vamos a cantar a la voz de tres un cumpleaños feliz y vamos a desearle en cada melodía de sus voces un buen deseo para nuestra bella Goyita. Ahí está nuestra bella Goyita, está nuestra amiga que le ha comprado una vela que no tiene mecha. ¿Dónde han comprado esa vela que no tiene mecha? ¿Quién habrá sido? Ahí está. Y está. Todo listo. Ahí está el compañero de nuestra bellísima Goyita. Aquí en Costco. Me voy a comer a Chispama para brindarle lo mejor a nuestra bella Goyita. En este su día. Día esperado, día especial. Para celebrar con nuestra amiga Goyita. Ahora sí. A ver, sacamos el. Sale el. ¿Hay mechita o no hay mechita? Sí, tiene la mecha, sino que parece, ¿no? Parece de plástico que se disuelve. Ya está. A ver, ¿prendemos? Ahora sí.
¿Quedó? Bueno, entonces vamos a cantarle un cumpleaños feliz a nuestra bella Goyita. Ahí está. Pon una vela ahí, pon una vela con el fósforo. Un fósforo, ahí lo ponemos. Ahí está, ponemos un fósforo. Claro. Y después vamos a ir a hacerle, a reclamar con la vela. Acabamos de hacer hasta los mariachis, vamos a ir. A la voz de tres, a la una, a las dos y a las... Uy, está chiquita. Así que esperemos hasta mañana. A ver, uno, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! Mamita, apaga tu velita y pide tu deseo. Antes que se acabe el fósforo. Pide tu deseo, mamita. ¡Échale! ¡Tres, una por la Santa Ejí! ¡Ya!